titulares del día. La 1:00 p.m, momento de hacer contacto con la información, confirma el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que autoridades han implementado operativo de localización de marinos desaparecidos en todo el estado de Veracruz. Solicitan Reporteros Sin Fronteras indagar agresiones a periodistas durante la administración del prófugo Javier Duarte. Analiza el Congreso Federal a través de la Comisión Instructora posible desafuero del diputado federal Tarek Abdalazad. Detiene grupo de coordinación Veracruz a 9 delincuentes pertenecientes a una célula criminal en el tramo carretero Tuxpan-Tamiagua. Incapacidad de la Fiscalía General del Estado podría dejar en libertad al líder de los 400 pueblos, César del Ángel Fuentes, afirma el penalista Tomás Mundo Ariza. Exhorta a la arquidiócesis de Jalapa a no especular respecto al repunte de la violencia en la entidad, advierte el vocero José Manuel Suazo Reyes. ¿Ganaría Movimiento de Regeneración Nacional más de 100 alcaldías en el próximo proceso electoral? Afirma el representante de este instituto político ante el organismo público local electoral, Rafael Carvajal. ¿Destinarán recursos de infracciones para la compra de equipo de radiocomunicación a elementos de tránsito? Adelanta el regidor Heriberto Ponce Miguel. ¿Demandan autoridades municipales de Cuatzintla pago de deudo por parte del gobierno estatal a municipio? Señala el alcalde César Vázquez. Anuncia el Ayuntamiento de Jalapa que continuará el descuento del pago al impuesto predial 2017 durante el mes de febrero. Estiman hoteleros repunte en ventas durante las festividades del Día del Amor y la Amistad. En entrevista el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. En lo nacional, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá en Nueva York con el secretario de la Organización de Naciones Unidas y empresarios. En lo internacional, Donald Trump buscará acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Ya estamos de nueva cuenta en contacto en esta segunda emisión, jornada ya de jueves 2 de febrero del año 2017. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. A nombre de todo el equipo en contacto le doy la bienvenida. Le pido se quede con nosotros los próximos 118 minutos. Vamos a hacer un recuento del acontecer periodístico en el plano internacional. ¿Qué está pasando en nuestro país? Y claro, aquí en el estado de Veracruz. Quédese con nosotros a través de la señal del 97.7 de FM, la máquina que es la ley. Y bueno, por supuesto, también a través de Canal 98 y 101 en Digicable. Para quienes nos siguen a través de esta plataforma de información, a través también de En Contacto MX, muchísimas gracias al resto del mundo en internet. Y por supuesto a quienes nos ven o nos siguen en YouTube a través de este canal En Contacto Jalapa en directo, muchas gracias. Un abrazo y un saludo a todos aquellos que estén cumpliendo años o celebrando algún aniversario. Este día 2 de febrero, día de la Candelaria, pues hoy hay que pagar hay que pagar la rosca de Reyes, ¿no? Aquellos que se sacaron el muñeco, pues tendrán que pagar tamales. Y bueno, por supuesto, a quienes cumplen años, una felicitación. A quienes llevan por nombre Candelaria, pásenla muy bien. Y a los candelarios también, porque también hay quien cumple años este día. Un saludo a Iván Alemán, quien también está celebrando su cumpleaños en este día. Y bueno, por supuesto, a todo el auditorio que nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio veracruzano. Gracias al equipo que hace posible que nos escuche y nos vea. Anabel García, como siempre, en la producción de televisión, ahí en Canal 98, 101 Digicable. Gracias a Pepe el Invisible en el máster, ahí en el switcher de televisión, detrás de las cámaras, como responsable en el estudio de las cámaras del floor manager, está nuestro compañero Adrián Zárate. Gracias, como siempre. Muy buena tarde. Ahí atrás del cristal, en la operación y producción, en la consola de audio, Antonio de Jesús, con la asistencia en la edición auditiva de Gabriela Cerón y Ángel Shang, quien desde muy temprano está aquí en las instalaciones de En Contacto. También a Elías Bulmaro, gracias por nuestro ingeniero, nuestro responsable. Dice que es ingeniero, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está. Él dice. Bueno, por supuesto, también a Jorge Guzmán en sistemas, a nuestro jefe de información, Osvaldo Ceballos, quien hoy cumple años también. A ver si le pone las mañanitas, mi estimado. Es su cumpleaños, de don Osvaldo Ceballos. Le deseamos de verdad que la pase muy bien en compañía de su niña y de sus seres queridos y de todo mundo.
Bueno, pues ahí están las mañanitas muy al estilo de don Antonio de Jesús. Y por cierto, los festejos están en manos de don Radiecito, el famoso Elías Bulmaro, pero no nos invitó porque dice que pues, le caemos mal todos los de aquí. Entonces, él está organizando, los de la mañana, entonces está organizando todo para en la tarde. Ya sabe usted, él como siempre, de queda bien. Bueno, por supuesto, gracias a Nayeli Caballero, a Mónica Karen Escobar y a Jorge Guzmán en Sistemas, a ellas en la asistencia de redacción, al equipo en Contacto MX, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, nos vamos con el primer avance. Ya está listo en la línea telefónica Fernando Hernández con los deportes. Don Fernando, ¿ya le compró su chuchuluco a don Osvaldo Ceballos? Le compré hasta dos. Le compré hasta dos ya. No, pero no son chuchulucos, son mamelucos. Ah, me compró su mameluco. No, yo le decía un chuchuluco, un dulce, algo. Una... No, porque... Bueno, sí, tiene dulce también. Es de gustos finos, mi buen amigo. Por cierto, hoy viene disfrazado de Clark Kent. Hoy viene disfrazado de Clark Kent. Y en un rato más seguramente sale volando. ¿Se va a sacar la F? Ah, no sé. Porque ¿de está... Superman? No, pues ya ves que por ahí también anda haciéndole otro la competencia a Superman. ¿No te acuerdas? Sí, viene de retorno. Le cantaban los caracoles Fidelman. ¿Te acordarás? Bueno, pues ya al rato. No sé de quién habla. No, pues no. Con una F decían que volaba. No sé. No le entendí. Bueno. Una felicitación. Oiga, de su jefe Rascón, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? ¿Dónde está la sujecita? También es cumpleaños de la suja. Oye, le mandamos un abrazo al puerto de Veracruz. Espero siga allá, porque... Yo, loco, así, sí, de la sujita. Bueno, oigan, en deportes hoy vamos a hablar de pentatlón deportivo militarizado universitario. Van a estar nuestros amigos del Penta ahí en el estudio. ¿Perdió el AME? Sí, es lo que te iba a preguntar. Sí. Aquí ya me estaban pasando el chisme. Dice, pregúntele por el América. Oye, que los coras están muy sabrosos y que hicieron pollo en pollo a la cazuela, o no sé cómo lo hicieron. Está bien, hay accidentes, ¿no? Hay equipos que están más acostumbrados a perder con equipos del ascenso, pues ya. Está bien, Fernando. Ganaron las Chivas, estrenaron a Marioni. Sí. Hoy juegan las otras Chivas porque viven en dos el equipo, contra Boca. Órale. Pues ya está pelado. Yo creo que lo más interesante es que sí va a haber deportes de conjunto en la Olimpiada. Sale, Fernando, ahí te dieron tu llegue para que ya te vayas a descansar un rato. Bueno. Te escucho al rato. Un abrazo. Daniel. Perdóneme. Un abrazo, bye. Cuídate mucho, Fernando. Este muchacho, ¿por dónde andaba metido ahorita? Bueno, vámonos. Le recuerdo los teléfonos en el estudio: 818-5388. El teléfono en cabina. Llámenos, márquenos, coméntenos qué sucede. Gracias a quienes se han reportado. Ahorita en un instante leemos las llamadas y por supuesto también 01800-849-3945, el teléfono para quienes están fuera de la zona metropolitana y también se puedan reportar con nosotros, el correo electrónico noticias@abanoticias.mx. El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, habló este día de que se va a ejecutar al menos los primeros 2 kilómetros de lo que será el proyecto Eje Oriente, este que tiene como finalidad, pues evidentemente espera estar listo antes de que concluya la administración. Esto se lo contó a nuestra compañera Hilda Hermida. El presidente municipal de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, informó que su administración ejecutará los primeros 2 kilómetros del proyecto Eje Oriente antes de que finalice su administración en este año. Estamos gestionando, estamos empujando, creemos que este es uno de las estrategias más importantes de mi administración. Ya hay un recurso por parte nuestra para ir haciendo por lo menos tramos, pero avanzar. Sabemos que es complicado resolver un tema de 14, 17 kilómetros en lo que resta de mi administración, pero tenemos que iniciar con los cimientos, tener el proyecto adecuado, librar cualquier tipo de situación para que esto no sea un proyecto de una administración o de un alcalde, sino que sea un proyecto de Xalapa y ojalá que la próxima administración le dé seguimiento. Que en marzo se aprueba el programa operativo de obra. Desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, a la luz de las dificultades que se han tenido, implementamos un plan de austeridad para el municipio, para SEMAS, que involucra una revisión de cargas de trabajo, que involucra una mayor eficiencia a nuestros elementos. Estamos impulsando acciones que nos permitan estrechar. Gracias a quienes se reportan en redes sociales, a don Carlos Gallardo y a Héctor Reinaga, nos están sintonizando desde el arranque del informativo y bueno, por supuesto dicen que ya están listos los tamales, ahí si quieren ir a darse una vuelta. Mire, le comento que el cabildo de la capital, bueno, pues ha aprobado este tema del asunto del impuesto
del impuesto predial para prorrogar, le decía yo a usted, el pago con descuento. Todo el mes de febrero va a tener esta posibilidad. Le van a hacer a usted descuento para el pago del predial y el servicio de limpia pública hasta en un 20% si es público en general. Si usted ya es pensionado, jubilado, tiene su credencial del INAPAM, hasta un 50%. Lo que ya no va a tener usted derecho es al seguro del programa Mi Hogar Seguro. Este programa que si hay un incidente, una explosión, una inundación, pues le puede cubrir para apoyarle en la compra de enseres con algún recurso. Bueno, a eso ya no podrá tener acceso, pero bueno, sí se puede usted ahorrar todavía un billetito. El director de ingresos, Ernesto García Barrientos, ha explicado que para facilitar el pago de los contribuyentes, el Ayuntamiento de Xalapa pues pone a su disposición diversos puntos, módulos de especiales para el cobro. Puede usted hacerlo en los bajos de Palacio Municipal o también en Plaza Ánimas, Plaza Museo, Plaza Cristal, en el Parque Deportivo Colón, en la Escuela Normal Enrique Serrepsamen, en las oficinas de Catastro ubicadas en el Centro Administrativo Municipal, ahí en Miguel Alemán, o lo puede hacer también en la tesorería virtual, que es www.tbx.gob.mx, y ahí puede usted ingresar nada más el número de cuenta catastral y ahí le da el pago. Puede hacer los pagos también en Bancomer, en Banorte, Banamex, en diversas instituciones de crédito y también en tiendas de conveniencia. Así es que hay opciones ahí para que usted lo cubra. El regidor sexto del Ayuntamiento de Xalapa, Heriberto Ponce Miguel, habla de que, bueno, se están cobrando infracciones a quienes pues rayan o incumplen con el tema de la normatividad en materia vehicular. Si usted va a exceso de velocidad, no se pone el cinturón, si lleva los vidrios polarizados, bueno, pues ahí le van a aplicar una multa. Y entonces dice que el recurso de este dinero va a ser empleado para comprar pues equipos de radiocomunicación. Ya están por firmar un acuerdo, un convenio con las autoridades, con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles. Muy buenos resultados. En específico puedo decirte que, por ejemplo, para diciembre y enero, no se va a entregar de manera económica, se intentará entregar de manera material. En este caso específico, todos acordamos que fueran equipos de radiocomunicación. Ya tenemos el concepto listo, pero lo cierto es de que nos falta la firma del secretario de Seguridad Pública. Nada más para que él dé la nueva, se lo entregue a Tránsito del Estado, equipos de radiocomunicación que consistiría prácticamente en un radio central, en un radio móvil para alguna unidad y 70 equipos individuales para los elementos de tránsito de pie o de tierra. No, ellos lamentablemente están trabajando con equipos celulares particulares y en un día lluvioso muchas veces nosotros los vemos están echando a perder sus aparatos, sus celulares. Creo que sí necesitan este equipo de radiocomunicación. No tienen forma de comunicarse inclusive ni siquiera con la Secretaría de Seguridad Pública. Por ello es de que el acuerdo fue de que adquiriéramos nosotros en un precio que va alrededor de los 400,000 pesos. En contacto internacional. Vámonos a Asia. Allá en Filipinas, el presidente de aquella nación, Rodrigo Duterte, afirmó este jueves que va a firmar una orden ejecutiva, otro que firma órdenes ejecutivas ahora para involucrar al ejército de aquella nación en la controvertida guerra contra las drogas que emprende su administración. Nada más en 7 meses este señor ha dejado 7,000 muertos en esta guerra. Y bueno, el presidente Duterte anunció en su discurso en la ciudad natal, en su ciudad natal que se llama Davao, que confirma que de momento la policía no llevará a cabo más operaciones relacionadas con esta campaña. Anunció también que después de lunes se suspendería temporalmente la guerra contra el narcotráfico y las drogas, tras el asesinato de un empresario surcoreano que, según activistas de la defensa de derechos humanos, evidenció prácticas corruptas por parte de las fuerzas de seguridad. Y bueno, pues así se las gastan allá en Filipinas con este señor Rodrigo Duterte, que verdaderamente pues quiere acabar con todos los que se drogan y con los que venden las drogas, pero pues matando a todo mundo. Entonces ahí está este asunto. Vamos a un corte, una pausa, es breve. Al volver le tengo detalles de cómo se encuentra la condición del estado del tiempo en el territorio veracruzano cuando tenemos 19 grados de temperatura y por supuesto también el tráfico vehicular. Seguimos en contacto. Vamos a corte con publicidad.
En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. Reporte vial. Bueno, regresamos en Contacto, una de la tarde con 17 minutos. Vámonos al C4. Si usted va en este momento conduciendo en su unidad por las calles de esta capital, le interesa escuchar el reporte vial. Le mandamos un saludo también a los operadores en la modalidad de taxi y servicio urbano que también sintonizan en Contacto. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, por supuesto, aquí el reporte vial con Abigail Cebada. Abigail, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Luis. Muy bien, gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, iniciamos este reporte vial en la zona centro de la ciudad, donde podemos observar un tránsito un poco pesado en las calles Jalapeños Ilustres, Gutiérrez Zamora e Ignacio Zaragoza, pero este se agiliza con el cambio de las luces del semáforo. Bueno, en la avenida Ávila Camacho, a la altura de los Tecajetes, la calle Betancourt, observamos una circulación moderada y en la calle Clavijero observamos una vialidad despejada. También te comento que en la zona sur de la ciudad, sobre Circuito Presidentes a la altura de la USB, hay carga vehicular moderada con dirección a la avenida Maestros Veracruzanos. Les recomendamos manejar con precaución ya que continúan las obras de construcción del puente ciclo peatonal. En la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la Secretaría de Finanzas, la circulación vehicular es moderada. En el distribuidor vial Araucarias observamos circulación ligera de igual forma que en el puente Bicentenario. Finalmente, sobre la carretera federal Jalapa-Veracruz, a la altura de la SEP y el distribuidor vial El Trébol, observamos que la vialidad es bastante favorable. Les recordamos que continúan las obras de construcción de concreto hidráulico en la calle Primo Verdad, así como en la avenida Repsamen, en el tramo que comprende de Circuito Presidentes a la calle Gustavo Díaz Ordaz, y de igual forma en la avenida Pípila entre Américas y 20 de noviembre. Puede usar como ruta alterna la calle Emilio Carranza o Fausto Vega Santander. Asimismo, continúa el cierre de vialidad en la avenida Américas, esquina Francisco Sarabia. Luis, también les mencionamos que la unidad de policía científica brinda a todos los veracruzanos el taller para padres, prevención de la ciberdelincuencia, donde podrán conocer acerca de los riesgos a los que se exponen tus hijos en internet. Pueden solicitarlo a través de redes sociales en Facebook
como Unidad de Policía Científica Preventiva y en Twitter como @up-científica. T4 y la Secretaría de Seguridad Pública estamos para servirle. Hasta aquí mi reporte y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Abigail Cebada, que tengas muy buena tarde. Nos escuchamos más adelante y buena tarde, buen provecho allá en el C4. Muchas gracias, igualmente. Bueno, son la 1:19 p.m. Nacional. Un menor de edad de 13 años y un adulto fallecieron este día en dos hechos diferentes, presuntamente relacionados con el robo de combustibles. El primer caso ocurrió la noche del miércoles cuando se registró un incendio al interior de un domicilio que supuestamente vendía combustible robado, esto en el municipio de Tizayuca, esto en la calle 3 de Mayo, colonia Lázaro Cárdenas. El vocero de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México, Eder Arteaga, indicó que en el interior del domicilio se encontraba este menor de 13 años de edad. En el sitio también fue localizada una camioneta tipo van con tres contenedores con capacidad de 1,000 litros de hidrocarburo. Abrieron una carpeta de investigación. El otro hombre fue localizado calcinado a un costado de una camioneta, esto en un tramo carretero ahí también del Estado de México. Bueno, pues ahí está este asunto con relación a esta situación que ocurre precisamente allá en esta región del país. Vamos a la pausa y regresamos. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación. Programación para tu televisión. Motos Dynamo, desde el 10% de enganche, el mejor precio y hasta 30 meses de crédito. Ven a tu agencia más cercana y llévate la que tú quieras. Motos Dynamo, evoluciona. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticias del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto 18 horas por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto.
estado del tiempo. A la tarde con 24 minutos, vámonos a la Coordinación de Estudios Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil. Ahí está el subcoordinador de pronóstico meteorológico y estacional, Federico Acevedo Rosas. Federico, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Luis? Gracias. Muy buena tarde para todos. Un saludo. Oye, pues se siente una mejoría en la condición del tiempo. ¿Va a permanecer así o va a volver a descender hacia el fin de semana? No, nosotros pensamos que las condiciones meteorológicas o el tiempo meteorológico para los siguientes días más o menos va a ser similar. Esto quiere decir que lo que se ha estado pronosticando con el aumento de la nubosidad ya se está dando. Hay un sistema de baja presión que se ha desarrollado frente a las costas de Veracruz, que es una vaguada. Y aparte de esto, pues tenemos al frente frío número 26, que ya se internó al noreste del territorio nacional. Si bien está cerca de Veracruz, de todas formas influye en las condiciones del tiempo para la entidad, porque hace que el viento junto con la vaguada pues sea del este y noreste, lo que está aportando pues más humedad precisamente al territorio estatal, y esa humedad está desarrollando la nubosidad que ya se observa aquí en las regiones de montaña, pero también desde temprana hora allá en el sur del estado. Y posiblemente la nubosidad se puede extender a otras zonas donde en estos momentos está mayormente despejado, como son zonas del norte y la costa central del estado. Esto en las siguientes 24 horas, más bien en los próximos días, podremos tener estas condiciones de desarrollo de nubosidad a distintas horas, generalmente después del mediodía, y que pueden dejar algunas precipitaciones de ligeras a moderadas, aunque también no descartamos que en especial hacia la zona sur del estado se puedan dar algunas tormentas eléctricas. No son lluvias intensas las que esperamos, tal vez acumulados en 24 horas de 5 a 20 milímetros, pero esta situación, que repito, se puede mantener en los próximos días, harán que las temperaturas no sean tan altas, sin tener la presencia de un evento de norte como ha sido en semanas pasadas, que las temperaturas se dispararon y que incluso establecieron récords, ya se ha comentado eso, de temperaturas máximas para un mes de enero. Pero esta situación pues va a hacer que más o menos se mantenga el ambiente pues relativamente cálido para las zonas bajas y digamos que un poco cálido aquí en las zonas de montaña al mediodía, pero todavía fresco a frío durante las noches aquí en las zonas de montaña. Hoy, por ejemplo, la temperatura aquí en la capital del estado está alcanzando aproximadamente los 20 grados Celsius a esta hora, en el puerto de Veracruz cerca a los 28, estos valores más o menos van a continuar en los próximos días, las mínimas, al amanecer, aquí en las zonas de montaña, a la altitud de Jalapa, creemos que van a estar entre los 10, 12 grados Celsius, ya un poco más altas que las registradas en días anteriores, así es que creemos que los próximos días, pues esto de alguna manera va a hacer que el ambiente sea pues relativamente agradable, porque obviamente el tiempo siempre va a ser relativo para todo tipo, para las personas, pero creemos que va a ser relativamente agradable, y aparte de esto, con la humedad que está presente, pues puede ayudar en algo a que no se desarrollen incendios forestales. Pues el reporte que les tenemos, Luis. Pues gracias, Federico Acevedo. Estaremos al pendiente, atentos a los comunicados, a los avisos que hace Protección Civil, sobre todo para que la ciudadanía se mantenga pues alerta por la posible llegada, como dices, de este frente frío, pero ya hacia el fin de semana. Gracias. Al contrario, por el momento ese frente no va a recorrer el Golfo de México, sí, o los estados de Veracruz, así es que todavía unos por lo menos 5 días se observa que no tendremos evento de norte. De hecho, creemos que a inicios de la semana que entra, si no cambia el pronóstico, sí se podría sentir otra vez calor. Perfecto, Federico, pues que tengas buena tarde, buen provecho, saludos. Igualmente, gracias, buena tarde. Buena tarde, y hablando también de cuestiones y asuntos que tienen que ver con el maltrato animal, con el cuidado del ambiente, el vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes, dijo que bueno, con esto de la festividad del Día de la Candelaria, en honor a la Virgen de la Candelaria, que tiene que ver pues en su parte religiosa, pero también en su parte social, con este evento que se desarrolla allá en Tlacotalpan, con el embalse de toros, con este asunto, dice, bueno, pues él no está a favor del maltrato animal. Lo que no se puede justificar es usar, hacer una festividad con el maltrato de los animales, eso no se justifica. Se puede hacer el embalse, se puede hacer la manifestación esa que hacen en esa zona sin maltrato a los animales, porque al final de cuentas lo que hacen es pasear a los animales y los protege la autoridad, incluso porque ya hay mucha conciencia de eso. Yo creo que ahí hubo una cierta confusión. Estamos en contra del maltrato a los animales y eso no se
justifica para ningún propósito de exhibición o de, y mucho menos para ofrecerlo religiosamente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el embalse y otra cosa es que se paseen a los animales con maltrato. Se puede hacer el paseo de los animales, porque es una tradición de aquella región, sin maltrato a los animales. Es lo que tenemos que distinguir. En contacto. Bueno, hoy día 2 de febrero, Día de la Candelaria, por supuesto, se comen tamales en gran parte del país como parte de esta festividad. Nuestro compañero Juan David Castilla platicó este día con doña Lucía Vilchis, quien elabora y vende tamales. Indicó, bueno, pues esto tiene muchos años dedicada a esta actividad, que una familia de en promedio 10 integrantes destina pues como 500 pesos a invertirle esto de la elaboración de los tamales para conmemorar este encuentro familiar, que es parte con lo que concluye, llamémosle así, las festividades decembrinas, porque con esto ya arranca propiamente el año en otro tipo, en el calendario litúrgico. Y bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a escuchar precisamente esto de los tamales. La masa en Jico está 10 pesos el kilo, pero es un kilo de masa. No entiendo por qué aquí en Jalapa los kilos son muy poquitos. En Jico los kilos son grandes. Allá cuesta 10 pesos. Y para que te salgan mínimo unos 40 tamales, tienen que ser 2 kilitos de masa. Y eso te alcanza, y eso entre chile y el pollo y la manteca y lo que le echas, eso te sale más o menos para 40 tamales, te vas gastando como 250 pesos. Y esos 40 tamales te alcanzan como para una familia de unas 6 personas, 5 o 6 personas, nada más. Ya si quieres hacer para un convivio o algo, pues es mucho más gastar, y ya para los que quieras, pero para una familia, para eso, comiendo esos poquitos, son como de 250 pesos, si te gastas como para 40 tamales. Pues mira, esto no es nada más del año pasado, esto ya viene de años más atrás. Esto cuando me acuerdo que yo empecé a venir a vender, tiene como 22 años, las cosas estaban un poquito más baratas, pero nada más nos tardó como 10 años, de ahí para acá, de 10 años para acá, ya todo está caro, siempre ya está estado caro todo. Sí, la carne, masa, tomate, chile, manteca, la hoja, el gas, y a lo mejor no es ni son ni 250, hasta más. En contacto. Bueno, y por supuesto, ahí está. Ya comió usted tamales, al menos, o sea, hay que probarlos, ¿no? Los rancheros, los cernidos, los de frijol, los de ¿qué otros? Los rojos, los de rajas. Bueno, pues ahí está. Si usted tiene tamales y quiere invitarnos, aquí estamos abiertos a que se reciban invitaciones para comer tamales. Vamos a una pausa y regresamos en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. Motos Dynamo, desde el 10% de enganche, el mejor precio y hasta 30 meses de crédito. Ven a tu agencia más cercana y llévate la que tú quieras. Motos Dynamo, evoluciona. En contacto. La red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto. El equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo.
En contacto 18 horas por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Estás en contacto. De la tarde con 34 minutos. Bueno, hablemos de seguridad. El Grupo de Coordinación Veracruz ha emitido una información, un comunicado. Allá en como parte de los operativos que realiza este grupo de coordinación en Tuxpan y la Huasteca, bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación también con la Policía Municipal de Tuxpan, detuvieron a 9 personas que dijeron pertenecer a un grupo armado denominado 35Z. El operativo se efectuó en la carretera estatal Tuxpan-Tamiagua y en él aseguraron una granada, 4 armas largas tipo AR-15, 2 armas cortas, una Glock, con 12 cartuchos útiles y una Smith & Wesson con 13 cartuchos, 169 cartuchos libres de calibre 223. Los probables responsables fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República para la responsabilidad que les resulte. Pues ya nada más con la aportación de las armas es para que los procesen, yo no sé qué otra cosa les va a resultar. Esta detención y aseguramiento constituye un fuerte golpe a la delincuencia organizada, reduciendo la capacidad operativa, es lo que advierten. El Grupo de Coordinación Veracruz reafirma su compromiso de combatir a la delincuencia con toda la fuerza del Estado mexicano para que los veracruzanos vivan seguros, es lo que está anunciando la propia Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, ha señalado este día que se trabaja por cielo, mar y tierra en un operativo de todas las fuerzas de seguridad, tanto estatales como federales, para la localización e inmediata liberación de 3 marinos que habrían sido desaparecidos allá de la zona conurbada de Veracruz. Y hay un detenido, una persona que estaba herida en el hospital de Pajapa, ya está detenido, ya está declarando, y a partir de sus declaraciones seguramente se obtendrá información para saber quiénes fueron los responsables de esto. Todos los días, 3 o 4 veces al día, hablo con el almirante Castañón Zamacona, estamos trabajando todas las fuerzas de seguridad coordinadas para tratar de localizar a estos compañeros. Y esperamos encontrarlos bien, encontrarlos con vida. Hay un problema grave en el país, aquí traigo el dato, lo venía leyendo esta mañana. En el mes de diciembre, en todo el país se cometieron 524 ejecuciones, en enero se contabilizaron 832 en todo el país, fundamentalmente en Guerrero, Chihuahua, Colima, Morelos y Michoacán. Veracruz también presenta un alto número de ejecuciones, producto de los enfrentamientos entre bandas organizadas. No, yo creo que no sabían que eran marinos, es la impresión que tengo, y ojalá al enterarse de que lo son, los liberen. Ya viene, no iban uniformados. En contacto. Bueno, también le comento a usted, en unos instantes más haremos enlace hasta Córdoba, en la zona, en aquella región, hacia Nogales, hubo este día el hallazgo de, al menos en los primeros reportes, 5 cuerpos dentro de una unidad, de un vehículo, una camioneta. En unos instantes más trataremos de enlazarnos allá para tener el reporte puntual. Bueno, mientras tanto le comento que la diputada local, María Josefina Gamboa Torales, Marijose Gamboa, informó que los integrantes de la Comisión de la Verdad de Desaparecidos van a financiar a un grupo de investigadores que puedan ayudarles a conocer el paradero de sus familiares. ¿Qué optamos por hacer los diputados que la conformamos, las diputadas, sobre todo, que son las que han estado más comprometidas con el tema? Pues vamos a aportar de nuestro sueldo, de manera mensual, una cantidad determinada para apoyar a los colectivos que están en búsqueda activa aún y que tienen muchos trámites y muchos gastos. A la par de esto, vamos a, también con nuestro sueldo, vamos a financiar un grupo de académicos de la Universidad Veracruzana para que puedan ayudarnos a hacer un diagnóstico y podamos armar todo este rompecabezas. Tratar de llegar a la verdad de qué ocurrió, de cómo fueron estos 5,000 desaparecidos, en qué contexto, quiénes, cómo, cuándo, por qué. Yo he insistido mucho en la teoría de la trata de personas muy fincada en Veracruz, aunque no se diga, aunque no se haya dicho nunca ni reconocido. Creo que hay una relación, puede haber alguna relación muy, para mí clara, pero tenemos que descifrarlo bien. Y eso lo va a hacer estamos planteando que sea un equipo de investigadores quienes nos ayuden a descubrir exactamente qué pasó, hacer un diagnóstico, una investigación seria que pueda ayudar a la fiscalía a tener más elementos y que pueda sobre todo darle tranquilidad, devolverles un pedazo. En contacto.
Bueno, en el tema de la seguridad ha habido un repunte en este asunto y bueno, pues ha habido o han comenzado a darse especulaciones al respecto con relación a la comparación, a hacer esta práctica de decir, bueno, entre un periodo y otro, cómo estaba la circunstancia, la situación en el estado. Bueno, el vocero de la arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes, habló de este tema y advierte que, bueno, pues no se debe de especular con respecto a este repunte. Hay que ver y analizar a cálculo frío cuáles son las causas del por qué se ha dado este incremento de hechos delictivos. Obviamente seguimos observando pues muchas manifestaciones de la violencia con personas que han secuestrado, que han ejecutado, y pues cada día lamentablemente tenemos estas noticias. El llamado es que ojalá la autoridad ponga atención en esta, pues, en esta necesidad que tenemos todos los veracruzanos y en todo México, porque si no existe seguridad sigue habiendo mucho miedo en la población, la gente se siente que no tiene a quién acudir y obviamente eso ahuyenta muchas cosas, la inversión crea incertidumbre, etcétera, muchas cosas que hacen que el tejido social se siga descomponiendo. En contacto. Bueno, el presidente de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes es don José Antonio Hernández. Denunció que algunos artesanos de la región de Songolica han sido víctimas tanto de robos, asaltos y secuestros, situación que se ha incrementado lastimosamente en los últimos meses. Por ejemplo, la mayoría de los agremiados, bueno, no solamente agremiados, sino el pueblo en general, donde transitamos a veces en las ciudades, hay inseguridad, existen los policías, a veces son los mismos que extorsionan a nuestra gente. Entonces, por eso venimos a plantearlo ante el gobierno del estado, pues que les ponga un alto. Demasiado, bastantes problemas que hemos tenido. Ha habido secuestros, ha habido robos, eso es muy lamentable. Entonces queremos planteárselo directamente al gobierno del estado. En contacto. Bueno, pues ahí está este asunto. También hablando del tema de la Procuración de Justicia, dice el penalista Tomás Mundo Ariza, bueno, pues que la Fiscalía General del Estado, por el desconocimiento que tienen sus elementos de los juicios orales, provocarían que pudiera quedar en libertad el líder fundador de los 400 pueblos, César del Ángel Fuentes. Se van a seguir hablando de críticas y comentarios, pero no es por Leonel Bustos, no es por César del Ángel, no es, simplemente es porque no se conoce la reforma procesal penal a fondo. O sea, aquí no debe haber un maridaje Poder Judicial-Fiscalía, porque si no se va a caer en los errores que se cometieron con Nuevo León. Allá hubo una instrucción directa de la Fiscalía Anticorrupción, del Poder Ejecutivo a la Fiscalía Corrupción, para que se quedara en prisión. Se quedó, pero obviamente salió en media hora. Lo mismo va a pasar. La ventaja en Veracruz es que no conocen ni la Fiscalía, ni los jueces, ni los abogados litigantes. Por supuesto, es su derecho. O sea, todos somos presuntos inocentes. Eso hay que partir de esa base. Corresponde, según el 20 constitucional, a la Fiscalía demostrar todas y cada una de las propuestas fácticas. Se combinó un exceso de la Fiscalía y una mala defensa de él. César del Ángel debería estar en libertad. El 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales sencillamente así lo señala. ¿Para qué cómo sí lo puedes dejar en prisión? Cuando tú, Fiscalía, haces una argumentación oral donde sigues una técnica para que convenzas al juez de distrito, pero con argumentos jurídicos, no con argumentos políticos. En contacto. Y bueno, vámonos hasta Canal 58, allá en Córdoba. Saludo a nuestra corresponsal Marta Cuicagua. Martita, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Qué hallazgo encontraron en este tramo, en esta zona de Nogales? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues para sorpresa de la gente que circulaba por este lugar durante la mañana de este jueves, a un costado de la escuela primaria Miguel Hidalgo, pues algunos ciudadanos observaron por ahí que al interior de un vehículo salía sangre. Esto fue reportado a los cuerpos de auxilio, a la policía municipal. De manera particular, hasta ahí arribaron precisamente los elementos a verificar qué estaba pasando con una camioneta tipo van, en donde pues se había reportado ahí pues algunos cuerpos. Y sí, efectivamente, el lugar llegaron
lo que son elementos de la Fuerza Civil, del Ejército e incluso de Seguridad Pública del Estado, acordonaron el lugar e iniciaron los procedimientos, el protocolo correspondiente con lo que son peritos. Y bueno, el hermetismo de las autoridades es el que se ha dejado sentir, pues se informa de iniciaron con 4 cuerpos, inicialmente se presumía, de ahí 5 y de ahí 7. Lo cierto es que hasta el momento ninguna autoridad ha dicho de manera formal cuántas son los cuerpos hallados en este lugar ni a qué sexo pertenecen. Y lo cierto es que esta situación causó, por supuesto, expectación, porque el vehículo fue abandonado, le decía yo, a un costado de una institución educativa de nivel primaria, sobre lo que se conoce Avenida Mártires, 14 de abril, entre calles Francisco Sarabia y la calle de La Laguna. Cabe destacar que se continúan con los trabajos en este lugar y que pues ha quedado precisamente esta expectación sobre cuántos cuerpos son los que realmente están al interior de esta camioneta, repito, tipo van, que fue abandonada en este lugar. Pues espera el comunicado o el informe oficial por parte de las autoridades encargadas de este tema, pero sí fue una mañana en donde el hermetismo privó. Desde Córdoba, les informado Marta Cuicao. Muchísimas gracias, Marta, que tengas buena tarde y seguimos en contacto. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vámonos a la Ciudad de México. Ahí está el presidente Enrique Peña Nieto en un evento hablando, haciendo uso de la voz. Que se registraron en 2016 fueron de 14,700 millones de dólares. Esto es 14% más de lo que se registró en 2015 y 35% más de las registradas en 2012. Nos consolidamos como el primer lugar en exportación de aguacate, cerveza y café orgánico. Nos ubicamos además como el segundo mayor exportador de jitomate, limón y sandía, así como el tercero de fresa, chiles, pimientos y pepino. Además, por segundo año consecutivo, México recibió más recursos por los alimentos que vendió al mundo que los gastos que hizo en comprarlos de otros países. Es la segunda ocasión, el año antepasado y 2016, en que se logra este superávit en las exportaciones o en esta balanza comercial agroalimentaria, lo cual no ocurría desde hace más de 20 años que teníamos una balanza superavitaria. Es previsible que en 2016 todavía están por consolidarse las cifras últimas, precisamente de lo que representarán las exportaciones del sector agroalimentario, que efectivamente ya son mayores a la captación que tenemos de divisas por venta de petróleo, por remesas y por turismo. El sector agroalimentario se ha consolidado ya auténticamente como uno de los sectores que genera mayor ingreso de divisas a nuestro país. Nuestras exportaciones en 2015 fueron de casi 27,000 millones de dólares, 26,700 para ser precisos. Y una vez que se consolidan las cifras, la previsión es que 2016, pues solo se tienen hasta noviembre del año pasado, pero pronto sabremos ya la consolidación de cifras a diciembre de 2016, es muy previsible que estemos cerca de los 29,000 millones de dólares. Son resultados que hablan del buen desempeño del campo mexicano y que son posibles a partir del trabajo conjunto de productores, organizaciones y autoridades. Hoy quiero reconocer la entrega y la pasión con las que Benjamín Grajew ha conducido los esfuerzos de este Consejo durante los últimos 4 años. Benjamín comenzó su mandato prácticamente iniciamos juntos. El 20 de diciembre le estaba tomando yo protesta como presidente de este Consejo Nacional Agropecuario. Y sin duda, tanto él, en el informe que ha rendido de manera muy sintetizada, como lo expresado por ahora el nuevo presidente, dejan ver los avances notables que ha habido dentro del sector agroalimentario. Y algo muy importante, que agradezco además que aquí lo hayan testimoniado, la estrecha coordinación que ha habido en los esfuerzos que realiza el Consejo Nacional Agropecuario con el Gobierno de la República y con los gobiernos de las distintas entidades federativas. Pero sin duda,
hemos alcanzado un nivel de integración, de acuerdo, de coordinación, de esfuerzos, cuyos resultados claramente están aquí acreditados, han sido señalados y testimoniados por ustedes, y en ello quiero nuevamente reiterarles el más amplio compromiso, la más amplia voluntad que hay en el Gobierno de la República, la invariable voluntad del Gobierno de la República para seguir trabajando de la mano del Consejo Nacional Agropecuario. En contacto. Es la voz del presidente Enrique Peña Nieto allá en el Hotel Presidente Intercontinental en la Ciudad de México, en la clausura de la 33ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario, y hablando pues del tema agroalimentario, y ahí estaba dando las cifras el presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a hacer un corte. Le decíamos a usted que en relación a el tema de la seguridad, Reporteros Sin Fronteras, esta organización o esta ONG, le ha pedido al gobierno mexicano pues investigar investigar las agresiones que durante la administración del exgobernador Javier Duarte se dieron en Veracruz. México es el país de América Latina más mortífero para los periodistas, con 99 asesinatos entre el año 2000 y el 2016. Y el estado de Veracruz es el lugar más peligroso para los reporteros del continente, es lo que advierte esta organización Reporteros Sin Fronteras. La organización demandó al gobierno mexicano, al gobierno de Veracruz, emprender medidas urgentes para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra al menos 3 periodistas desaparecidos y 17 asesinados durante la administración del hoy prófugo Javier Duarte. Al presentar el informe de la misión especial que tuvieron en el país el año pasado, Emmanuel Colombier, director para América Latina, y Christophe Deloré, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, mencionaron que durante la administración del entonces gobernador de Veracruz, esta entidad fue la más peligrosa del continente para los reporteros y los periodistas. Bueno, pues ahí está el dato. Ojalá que no se quede nada más en una solicitud, sino que verdaderamente se esclarezca todo este asunto. Vamos a la pausa y regresamos. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación. Programación para tu televisión.
En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político. Resumen informativo. Y hay un detenido, una persona que estaba herida en el hospital de Pajapa, ya está detenido y ya está declarando. Y a partir de sus declaraciones seguramente se obtendrá información para saber quiénes fueron los responsables de esto. Todos los días, tres o cuatro veces al diablo con el almirante Castañón Zamacona. Es la voz del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, señalando que se mantiene un operativo por cielo, mar y tierra para localizar a tres marinos que habrían desaparecido de la zona conurbada de Veracruz. Creemos que este es uno de los de las estrategias más importantes de mi administración. Ya hay un recurso por parte nuestra para ir haciendo por lo menos tramos, pero avanzar. Sabemos que es complicado resolver un tema de 14, 17 kilómetros. Se van a comenzar a ejecutar los dos primeros kilómetros del proyecto Eje Oriente, eso lo advierte el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. No se conoce la reforma procesal penal a fondo, o sea, aquí no debe haber un maridaje Poder Judicial, Fiscalía, porque si no se va a caer en los errores que se cometieron con Nuevo León. Allá hubo una instrucción directa de la Fiscalía Anticorrupción, del Poder Ejecutivo a la Fiscalía Corrupción. Tomás Mundo Ariza señalando que podría quedar libre César del Ángel por el desconocimiento de los integrantes de la Fiscalía General del Estado en el tema de juicios orales. Diputadas, sobre todo, que son las que han estado más comprometidas con el tema, pues vamos a aportar de nuestro sueldo de manera mensual una cantidad determinada para apoyar a los colectivos que están en búsqueda activa aún y que tienen pues muchos trámites y muchos gastos. A la par de esto, vamos a también con nuestro sueldo vamos a financiar. Es Marijose Gamboa señalando, la diputada local, que integrantes de la Comisión de la Verdad van a financiar a un grupo de investigadores para dar con el paradero de las personas desaparecidas en Veracruz. La cifra es importante, pero
cuando la comparamos con la necesidad, hay que ir por mucho más, ¿no? La cifra en este momento estaríamos hablando de prácticamente 665 millones de pesos en este momento. Pero la intención es poder crecer mucho más. Bueno, eso es también de Julen Rementería del Puerto, el responsable de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, señalando que el gobierno estatal va a invertir 665 millones de pesos en la rehabilitación y conclusión de carreteras y puentes. Tenemos al frente el río número 26, que ya se internó al noreste del territorio nacional. Si bien está cerca de Veracruz, de todas formas influye en las condiciones del tiempo para la entidad, porque hace que el viento junto con la vaguada pues sea del este y noreste, lo que está aportando pues más humedad precisamente al territorio estatal. Bueno, ya escuchó usted a Federico Acevedo. Dice la Secretaría de Protección Civil que se mantendrá la temperatura, se esperan nubosidad en gran parte de la zona, en gran parte del estado y en la región montañosa central. Hay un efecto de vaguada que está provocando precisamente que se incremente la probabilidad de lluvias hacia las próximas 24 horas con baja probabilidad de precipitación, es decir, habría puntuales cercanos a los 5 y 20 milímetros y se esperaría que el frente frío número 26 cruce no el territorio veracruzano, sino el país dentro de unos 5 días. En la zona centro de la ciudad, donde podemos observar un tránsito poco pesado en las calles Jalapeños Ilustres, Gutiérrez Zamora e Ignacio Zaragoza, pero este se agiliza con el cambio de las luces de semáforo. La avenida Ávila Camacho, a la altura de los Tecajetes, la calle Betancourt, observamos una circulación moderada. C4 reporta tráfico intenso sobre el primer cuadro de la ciudad. Calles como Zamora, Jalapeños Ilustres y su entronque con Carrillo Puerto presentan tráfico intenso sobre Lázaro Cárdenas. Si usted va hacia el tramo del puente Bicentenario y su cruce con Chedraui Caram, maneje con precaución. Hay tráfico también complicado ahí. Y bueno, se están desarrollando obras en diversos puntos de la ciudad. Así es que maneje dentro del límite de velocidad. Estas y otras noticias las podrá usted consultar a través de En Contacto MX. Convierta nuestra plataforma digital en su página de inicio. Llévenos con usted en su laptop, en su computadora, en su dispositivo móvil, en su smartphone. Por supuesto, manténgase informado a lo largo del día a través de las diversas emisiones y bueno, a través de esta plataforma que se está pues retroalimentando constantemente en cada instante conforme van ocurriendo los hechos. Y por supuesto también a través de nuestra fanpage en Contacto por ABA Noticias, es nuestra cuenta en Facebook. Nuestra agencia Minuto a Minuto en Twitter es @-en-contacto y también nuestro canal de YouTube que es En Contacto Jalapa en Directo. Si desea complementar lo que le hemos ido presentando a lo largo de la semana y de los informativos de este día, bueno, por supuesto dele una vuelta al demócrata.com. Son ya, gracias a quienes nos llaman y se reportan con nosotros. Mire, gracias al señor Gutiérrez, él es operador de un taxi y él ha denunciado que gente del servicio urbano no deja pasar a los taxistas hacia Naolinco. Mencionan que a la altura de la vía se instalan o bueno, bajan a los pasajeros que llevan sin importarles si son personas de la tercera edad o con alguna discapacidad. Comentó que esto es un problema recurrente y que los taxistas son agredidos constantemente. Pide que intervenga el gobernador ya que hay policías ahí y lamentablemente no hacen nada. Gracias al señor Gutiérrez, operador del servicio público en la modalidad de taxi, por reportarse al 818-5388 y comentar pues este hecho. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. La entrevista En Contacto. Tengo el gusto de saludar este mediodía. Le agradezco el tomarnos el teléfono al secretario de Infraestructura y Obra Pública del gobierno de Veracruz, Julen Rementería del Puerto. Julen, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, platicábamos hace unos días cuando recién anunciaba el gobernador pues un paquete de obras importante que se iba a desarrollar en el estado de Veracruz y bueno, recientemente has estado supervisando los avances del famoso túnel sumergido de Coatzacoalcos. ¿Sí vamos a tener los veracruzanos en este sexenio túnel? Yo espero que sí, Luis. La verdad es que yo estoy muy convencido que se pueda realizar antes de que concluya la administración del licenciado Yunes. Específicamente creo que antes de que termine la primera mitad de este año. Sí. La obra, bueno, hemos estado semanalmente haciendo revisiones de los avances del proyecto. Cada 15 días lo hacemos de manera física en el sitio de la obra. Sí. Y bueno, lo que te puedo decir es que ha venido dando resultados porque hemos estado presionando fuertemente para que los compromisos que hacemos por escrito en cada reunión, bueno, se pueda dar seguimiento y cumplimiento. De otra manera, bueno, pues las cosas se quedan ahí en el tintero y si se terminan por olvidar. Entonces estamos en un seguimiento pues muy, muy apretado, todos reuniones semanales, pero prácticamente informes entre las áreas casi diario. Sí. Para poder llegar a la conclusión y puesta en operación de esta obra, que al final de cuentas
pues con la cantidad de dinero público que hay invertido ahí ya, pues mal haríamos en no intentar terminarla, ¿no? Julen, tú que lo has estado recorriendo, que han estado haciendo estas revisiones, estas supervisiones ya para concluir propiamente la obra y darle pues el banderazo de arranque, te preguntaría, ¿hay quien asegura que en algunos puntos de este tramo, de este túnel, se estaría dando la posibilidad de que se anegase el agua durante la época de lluvias? Te pregunto, ¿es así? ¿Hay algún mecanismo para drenar esta agua pluvial que pudiera ingresar al túnel como consecuencia pues de la temporada de lluvias en su momento? Mira, no en esos términos. Al final de cuentas, bueno, la lluvia siempre escurre hacia la parte más baja en una superficie, pero hay precisamente para ello previstas en la ingeniería del proyecto lo que son estas tragatormentas en las bocas del túnel, tanto el lado de Allende como el lado de Coatzacoalcos, y luego hay unos cárcamos de bombeo a lo largo de todo el túnel y unos equipos de bombeo para que aquella agua que por alguna razón no pudiera ser captada o no fuera suficiente los cárcamos a las entradas del túnel, pues pueda ser bombeada hacia la parte exterior sin ningún problema. O sea, en otras palabras, yo contestaría a esto, a inquietud que refieres que alguien ha externado por ahí, de que no significaría un problema, no significaría una circunstancia que pudiera poner en riesgo la operación correcta del túnel, aún en las épocas de lluvia. Esto no representa riesgo, entonces, para los usuarios, una vez que quede listo, por lo que nos comentas. Está previsto desde el punto de vista de ingeniería el poder resolver estas avenidas de agua cuando vengan lluvias, que sabemos en el estado son torrenciales, ¿no? Por momentos. Está previsto en las áreas hidráulicas para poder desalojar el agua, que por razones de las pendientes de la tierra, pues pudieran escurrirse hacia el túnel y que, bueno, pues se atrapan antes, y aquella que por alguna razón de excesos pudiera introducirse, bueno, pues ahí los cárcamos y las bombas. Justo es parte del material, es parte de lo que estaba todavía por resolverse en estas últimas semanas, y es lo que hemos estado insistiendo para que, bueno, se finquen los pedidos, lleguen los equipos de bombeo, estos sean de las capacidades que se han pues instruido en la ingeniería del proyecto, en fin, todo esto para que pueda funcionar de manera adecuada, ¿no? Oye, por último, para terminar con el tema del túnel, ¿se tiene alguna proyección de cuánto sería el costo del peaje para cruzarlo una vez que se dé la apertura del mismo para poder, evidentemente, en determinado tiempo, en determinado plazo, pues recuperar la inversión? Hay algunos valores aproximados, pero en este momento yo no me aventuraría a decir una cifra, te explico por qué. Porque hay que poder hacer el cierre de lo que sería ya el costo final de la obra. Sí. Hay que recordar que aquí hay dinero de Fonadín, hay dinero público de la Federación, del Estado, bueno, de los propios inversionistas. Sí. Y bueno, todo esto se administra a través de dos fideicomisos, uno público y otro privado, sí, en donde se tiene que garantizar a los bancos cuáles van a ser las tasas de retorno, porque también hay dinero de financiamiento bancario, hay que decir, y poder a partir de todas estas consideraciones establecer la cifra final, la tasa final que se va a ocupar. Evidentemente sí, va a haber un peaje, porque se está construyendo pues la plaza de cobro, pero la cifra en este momento sería un poco aventurado el poderlo decir. Yo creo que eso estaríamos ya cerca de la apertura, se tendrían que hacer las reuniones precisamente del Comité Técnico del Fideicomiso, la que determine este asunto. Tenemos una, por cierto, una reunión técnica del Fideicomiso el próximo miércoles 15, ahí mismo en las oficinas de la obra en el túnel, donde viene la gente del banco, el fiduciario, vienen las de la concesionaria, viene gente de Fonadín, va por supuesto gente del Estado. Bien. Pero bueno, hay temas que se han ido, que se tienen que ir tocando en esas reuniones, pero también tendría que en una posterior, seguramente ya más cerca de la mitad del año, poder establecer alguna cuando ya tengamos los números finales, en donde se pudiera concretar este tema de tarifas, en donde por cierto también participa la propia Federación a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque son las que de alguna manera tienen que ver con la concesión del puente Coatzá 1 y de alguna manera pues también regulan en esta parte lo que va a ser la tarifa del túnel sumergido. Oye, Julen, para pasar a otros temas relacionados también con el desarrollo de la obra de la infraestructura pública y de este paquete que anunciabas, ¿habían ustedes incorporado también una obra que para los jalapeños, para quienes viven en la zona metropolitana de esta capital, es importante hacia la zona sur, hacia la zona de Emiliano Zapata, este retorno hacia la central
de abasto, que no entendemos todavía bien si este tramo pertenece a Jalapa o a Emiliano Zapata, pero que se encontraba en muy, muy malas condiciones. Ustedes anunciaron que le iban a entrar. ¿Cómo va esa obra? ¿Cómo se está desarrollando o cuándo arrancaría? A ver, esa obra ya inició, ya tenemos ahí, bueno, pues trabajos, ya hay presencia de la constructora, yo ya estuve en un par de ocasiones por ahí, nada más es muy fácil porque nos queda de camino, al final de cuentas ya está trabajándose en ella, yo creo que será unos 3 meses que pueda estar terminado, porque hay que resolver la parte de precisamente la captación de agua que confluye en ese punto, es un punto bajo. ¿Ahí hay un nacimiento de agua natural? No es que sea nacimiento, lo que sucede es que viene siendo un punto bajo en toda esa área. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el agua escurre hacia las partes más bajas y lo que hay que es solucionar precisamente y conducir. Se va a hacer un trabajo de entubamiento de algunos escurrimientos para poder evitar que se dé el encharcamiento, para decirlo en términos coloquiales, ahí de lo que es el agua, que ya no haya presencia de agua precisamente sobre el pavimento. Pero además, por si en algunas temporadas en las que llueve en exceso, como sabemos de repente, bueno, pues entonces puede hacer en la superficie de rodamiento sería con concreto hidráulico, que no le afecta el agua, que no lo destruye, como es el caso, a diferencia del asfalto. Entonces está trabajando ahí, más allá de si sea Emiliano Zapata o Jalapa, el territorio ahí es realmente Emiliano Zapata. Pero bueno, más allá de quién sea la competencia, lo importante es que el Estado está entrando a resolver esto. Es una solicitud que se le ha hecho al gobernador, el gobernador ha accedido, y bueno, por instrucciones de él estamos trabajando en ella, y bueno, yo espero que la podamos tener terminada en los próximos meses, y bueno, pues ya olvidarse pues quienes por ahí tienen que transitar de las molestias que ocasionan esa pues tan descompuesta superficie que tiene todo ese recorrido. ¿Cuál es el costo estimado de esa obra? Estábamos valorando, puede ser alrededor de 7 millones, casi 8 millones de pesos, porque es concreto hidráulico y llevamos un pedraplén en la parte inferior para poder drenar lo que hay ahí de agua, excedentes de agua. Y además están introduciendo tubos de drenaje pluvial para evitar la concentración también en ese punto y poderlos trasladar hacia puntos más bajos donde no afecte el área de circulación. Y te preguntaría por último, ¿cómo va el desarrollo de las demás obras en los diversos puntos del estado? ¿Ha habido algún tipo de retraso? ¿Ha habido algún problema con alguno de los constructores? Hasta ahora no tenemos ningún problema reportado. Está iniciando, como sabes, Luis, iniciaron el miércoles de la semana pasada. Están prácticamente las empresas instalándose, iniciando los trabajos en las distintas áreas de las distintas obras. Yo creo que no tengamos problema para poder estar en condiciones de irlas concluyendo según el programa de cada una de ellas. Normalmente están entre 90 y 120 días de terminación la mayoría de ellas. Entonces, bueno, estaremos pendientes. Se va a buscar la posibilidad de contratar supervisión externa para que no sea solamente lo que nuestra gente en la dependencia diga, sino gente especializada en el tipo de obra, pues pueda estar vigilando que las empresas hagan un trabajo correcto, pero que además lo hagan en el tiempo estipulado. Julen, por último te pregunto, están, bueno, a 2 meses de iniciada esta administración, han comenzado pues a tomar, a revisar, ya tienen más un pulso y un conocimiento pleno de lo que está viviendo la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Anteriormente, en la charla anterior, platicábamos del tema, por ejemplo, de la maquinaria. Ahora te preguntaría, ¿cómo se encontró? ¿Cuál es el estado que tienen los acuerdos con Petróleos Mexicanos para estos subsidios de apoyo a asfalto, para este famoso S4 que utilizan para poder hacer las carreteras o las calles? Porque había señalamientos de que anteriores titulares del área pues habrían hecho uso discrecional del mismo para beneficio propio. Sí, hay señalamientos importantes de desvíos de ese material en el pasado, es verdad. Precisamente, Luis, el día de mañana por la tarde tenemos una reunión con también la Secretaría de Comunicaciones, la Dirección General del Centro ST, ahí en Jalapa, o sea, para todo el estado de Veracruz, justo para definir esta parte, para poder saber cuáles son las cantidades de donación que hace Pemex, que va a hacer para este año, que es el AC20, el material que te referías, y es con el que, bueno, pues de alguna forma se ayuda a municipios e incluso pues ayuda también al estado.
es el día de mañana cuando tenemos esta reunión y podríamos estar en condiciones de poder precisar alguna cifra en términos de volumen que nos pudiera permitir decir para cuánto nos pudiera alcanzar y a quién pudiéramos ayudar. De lo encontrado, de lo que ya fue utilizado, ¿se tiene documentado algún tipo de desvío importante? ¿Ha habido necesidad de presentar denuncias ante la Fiscalía General del Estado por no haber ubicado donde debía este recurso? Hace dos días, justo, terminó el proceso de entrega-recepción. Se pasó ya al área de contaduría y al área jurídica, en un caso las administrativas, en otro caso las que ameritarían denuncias. Ayer por la tarde tuvieron una reunión estas dos áreas, la Contraloría y el área jurídico, para poderse, digamos que poner de acuerdo el procedimiento en cada uno de los casos. Sí hay un buen número de casos, de origen se habían encontrado pues, situaciones que ameritaban por lo menos una revisión mayor, sí, en a lo mejor 200 y un poco más de 200 asuntos, no todos terminaron precisamente en observaciones o en denuncias, porque se han venido, digamos que encontrando las respuestas a las observaciones de origen, sí, pero sí, lamentablemente habrá que proceder, tanto por la vía administrativa, en el caso de, bueno, pues algunos señalamientos, como en la vía jurídica, en el asunto ya de la interposición de denuncias. Sí. ¿Cuántas? Bueno, pues estamos en eso. Yo creo que la próxima semana, lunes o martes, estaremos en condiciones ya de resolverlo. Dentro de estas denuncias, dentro de estas investigaciones que previamente pudiera haber o ya se han realizado, ¿hay alguna en contra de Gerardo Buganza Salmerón? ¿Había señalamientos muy concretos en contra de él en el uso de este AC-20 para hacerse una carretera a una propiedad que tiene en el centro del estado y que dicen, pues es de más de 3 kilómetros, lo lleva directamente a su rancho? ¿Esto se documentó, se investigó? Se investigaron todos los casos, pero no te podría decir si, porque no es un asunto de ver los nombres. En sí, realidad yo no tengo pues ningún interés en ver quién es el nombre y cuál es el apellido de una persona o de algún, sí, responsable. Simplemente lo que estamos viendo en las acciones, y no te podría decir en este momento si está alguien, sí, que pueda llamarse de una forma o de otra. Pues muchísimas gracias a Julián Rementería del Puerto, secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado, por platicar con el auditorio en contacto, y estamos al pendiente de la evolución de estas obras y, bueno, por supuesto, de las acciones que realizan el Gobierno de Veracruz en esta dependencia. Muchas gracias. Al contrario, Luis, te agradezco a ti y agradezco al auditorio por escucharnos. Muy buenas tardes a todos. Buena tarde, y bueno, vamos a hacer una pausa, es breve, para seguir en contacto. Estás en contacto. Publicidad. Vive la evolución con Motos Dynamo. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En contacto.
En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto. Reporte vial.
2:23. Vámonos de nueva cuenta al C4 para que tenga usted el reporte de cómo se encuentra el tráfico en este momento en la capital. Y para ello, saludo a Eliana Cigala. Eliana, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buena tarde. Un gusto saludarte a ti, también a todo el auditorio. Comenzando con el reporte vial, en el primer cuadro de la ciudad podemos observar carga vehicular sobre la calle Ignacio Zaragoza. Esto es a la altura de Palacio de Gobierno, para incorporarse a Leandro Valle y en dirección hacia Miguel Hidalgo. También podemos observar un tránsito lento sobre lo que son las calles de Jalapeños Ilustres y Gutiérrez Zamora, para incorporarse a Carrillo Puerto, Benito Juárez, y también en dirección hacia la calle de Enríquez, un tránsito moderado para incorporarse a la calle Revolución, pasando a lo que es Doctor Rafael Lucio, tránsito lento, al igual que Clavijero, a la altura de la calle Victoria y a la altura de Altamirano, en dirección hacia las calles JJ Herrera y Úrsulo Galván. También para incorporarse hacia el viaducto les pedimos bastante precaución. Pasando a la avenida Ávila Camacho, un tránsito moderado a la altura de la calle Betancourt y del parque Los Tecajetes, esto agilizándose al cambio de luces del semáforo en dirección hacia la zona centro. Dirección hacia la avenida Jalapa y avenida 20 de noviembre, tránsito moderado a la altura de Sayago y Mártires, 28 de agosto. Les recordamos que continúan las obras de mantenimiento sobre la calle Primo Verdad. Pedimos tomen sus precauciones. En Lázaro Cárdenas hay carga vehicular a la altura de la Secretaría de Finanzas en dirección hacia México. Un tránsito lento sobre su lateral para incorporarse al Boulevard Escortines y hacia la avenida Jalapa. En la carretera federal, a la altura del distribuidor vial El Trébol, a la altura de la CEF, una circulación fluida en ambos sentidos, al igual que el desnivel y sus laterales del distribuidor Araucarias. Sobre el puente Bicentenario observamos circulación fluida con tránsito moderado en sus laterales ambos sentidos, sobre todo en dirección hacia lo que es la calle Antonio Chedraui Caram, para incorporarse hacia el castillo. Pasando a lo que es la zona sur, circuito Presidentes, hay carga vehicular a la altura de la USB, agilizándose al cambio de luces del semáforo en dirección hacia Maestros Veracruzanos. También recordándoles a todos que continúan las obras de mantenimiento en la avenida Repsamen, el tramo que comprende circuito Presidentes con la calle Gustavo Díaz Ordaz. Recuerden que los carriles en dirección hacia la zona centro se encuentran en doble sentido. Les pedimos también tomen sus precauciones. Pasando a las laterales del puente de este mismo circuito, un tránsito moderado a ambos sentidos, sobre todo para incorporarse a la avenida Murillo Vidal, dirección Lázaro Cárdenas. Hasta aquí sería mi reporte, Luis. Gracias, Elena Cigala, que tengas muy buena tarde. Buen provecho. Igualmente, Luis, excelente tarde. Gracias, 2:26. Internacional. Mire, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió este jueves que está siendo duro y lo seguirá siendo con sus llamadas telefónicas a otros líderes internacionales, ya que a su juicio el resto de los países se han aprovechado hasta ahora de Estados Unidos y eso no va a ocurrir más. Cuando oigan sobre las duras llamadas telefónicas que estoy teniendo, no se preocupen, les dijo a los norteamericanos durante su intervención en un desayuno en la Nation, es el desayuno nacional de oración, un acto que mezcla la política y la religión y que se celebra tradicionalmente en Washington el primer jueves de febrero. Son duras, tenemos que ser duros, es hora de que seamos un poco duros, vuelve a subrayar Trump al anotar que hasta ahora prácticamente todas las naciones del mundo se han aprovechado de Estados Unidos y prometió con ello que no va a ocurrir más. Esto tras haberse filtrado por parte de la agencia Associated Press, una conversación o parte de la conversación que habría tenido con el presidente Enrique Peña Nieto, en donde pues literalmente lo amenazó y le dijo que iba a mandarle tropas porque el ejército mexicano no quería combatir a los narcotraficantes, a los hombres malos, les decía. Y bueno, pues también se puso, como dicen aquí en México, se le puso al cohete al señor primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. A él también le gritoneó, le colgó, hizo su berrinche, su pataleo. Este señor tiene zafado un cable. El presidente también de esta nación, Donald Trump, reiteró este día que son serias las preocupaciones que tiene sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre México, Estados Unidos y Canadá, y subrayó la intención de que va a acelerar pues las conversaciones para que sea renegociado. Esto también al sostener un encuentro con legisladores en la Casa Blanca, ahí Trump le señaló que Wilbur Ross es el nominado para dirigir el Departamento de Comercio, es quien va a liderar estas negociaciones. Y bueno, pues este señor, le digo que alguien le avise que se le cayó un tornillo porque verdaderamente está
no mal, re mal. ¿Qué opinan los veracruzanos con respecto a las amenazas que hace este señor Donald Trump al pueblo de México? Sobre todo ya hablando de que quiere o pretende enviar fuerzas militares para restablecer el orden porque no puede el ejército mexicano. Miren lo que dijeron. El sondeo del día. Debido a que el presidente de Estados Unidos una amenaza con enviar fuerzas armadas para atacar a México, la población jalapeña opinó al respecto. En un sondeo realizado en esta capital veracruzana, la gente consideró que difícilmente habría un enfrentamiento entre ambos países y comentó lo siguiente. Que está mal de su cabeza, desafortunadamente no se han dado cuenta y la verdad está hablando de temas que no debería ni siquiera de tocar, debería de ponerse a gobernar, nada más. Mira, ese comunicado lo descontextualizaron porque de él no depende el embalse de tropas o mandarlas a México. A mí se me hace que el tipo está, como dice el Pentágono, que está mal de la cabeza. No funciona bien, es un tipo de 70 años, entonces es muy complicado que una persona de ese, que ya le falla el coco, esté a cargo del gobierno de casi 200 millones de personas. Por un tipo así me imagino que sí, pero no creo que pase nada, esperemos que no, porque si no nos van a mandar como guardia nacional o como soldados y todo eso. Para empezar, yo no creo que lo haga. Si es que lo hace, yo creo que sí debe de estar preparado un poco el gobierno mexicano. Aunque pues nosotros no somos de guerras, ¿no? Creo que nada más el ejército que tenemos es más como para catástrofes y todo eso, naturales. No creo que esté preparado y menos para una potencia como Estados Unidos en cuestión de armamento militar, ¿no? Ellos sí tienen ya bastantes guerras en su haber y creo que México pues no estaría preparado para eso. Mira, la verdad no creo que las mande tal cual. Yo creo que es una forma de intimidar al gobierno, ya que es un gobierno incompetente, que no haría nada, al contrario, ¿no? Vería la forma de quedar bien con ellos. Y lo dudo mucho, ¿no? Aparte que pues los tratados internacionales creo que México está dentro de y que pues no podría ser afectado. Bueno, es lo que yo creo, pero si es en caso de que llegara a pasar, que lo dudo, pues México tiene como mucho respaldo de otros países, ¿no? Y la verdad es que si llegara a pasar, yo creo que tendría que ver la forma en que el gobierno tendría que buscar una forma diplomática de arreglar las cosas. Informó Juanavid Castilla Arcos. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto. En contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En contacto vespertino. En contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor
programación para tu televisión. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero. Bueno, continuamos en Contacto, 2 de la tarde con 33 minutos. El representante del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en Veracruz, esto ante el Instituto Nacional Electoral, Rafael Carvajal Rosado, ha confirmado o ha señalado que en los pronósticos y estimaciones que ellos tienen en su prospección de resultados o posibles resultados del proceso comicial del 2017, este que está en proceso y que se va a desarrollar, bueno, ellos se alzarían con la victoria en cerca de 100 alcaldías. Municipio, nosotros estamos calculando ganar entre 90 y 100 municipios, y hay municipios que vamos a ganar sin problemas, ¿no? Yo creo que la capital, Jalapa, yo creo que Coatzacoalcos, creo que Acayucan, creo que Poza Rica, creo que Tuxpan, creo que Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Las Chuapas, Jaltipan, Cosoleacaque, Minatitlán, las propias Chuapas, Aguadulce, Ihuatlán, Moloacán, nosotros que consideramos que todo ese corredor nos lo vamos a llevar sin problema. Hay bastante presencia importante, y además siempre ha sido la zona sur la que ha simpatizado más con el licenciado López Obrador y con la izquierda. Es un complemento, ¿no? Ya la base del partido, buenos candidatos, Morena que viene en una etapa de crecimiento, y desde luego no la simpatía que hay hacia el licenciado López Obrador. En Contacto. Bueno, también le comento a usted que el diputado Francisco Martínez afirmó que hay que esperar la llegada del exgobernador Fidel Herrera Beltrán para ver cuál es la intención de regresar al estado. Esto sobre todo porque hay quien advierte que ya trabaja soterradamente para incorporarse a las filas, pues no del PRI, va a trabajar por posicionar más al Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues si regresa él regresará a lo suyo y nosotros seguiremos haciendo lo nuestro en tanto que el proyecto siga caminando como va. Y si no va por ahí, pues entonces estaremos buscando alternativas. No, en realidad, el tema es ahora trabajar. Yo estoy muy contento con el maestro Carlos Marcelo Sánchez Ruiz, quien es el vocero del Partido Verde Ecologista a nivel estatal, y lo que importa es que han valorado mucho la presencia de su servidor. Actualmente yo soy coordinador estatal de asuntos electorales del Partido Verde. Eso me ha permitido tener bastante congruencia con muchos ciudadanos que nos piden participar en el verde para cualquier espacio, y habremos de hacer lo que tengamos que hacer. Nosotros mismos podemos estar con el diablo, pero si nosotros no nos dejamos contaminar, no pasa nada. Siempre estamos con Dios, gracias a Dios, y siempre nos ha ido bien. En Contacto. Bueno, le comento a usted que se había rumorado, y aquí le presentamos la información de una manifestación en protesta de trabajadores, de maestros, catedráticos e investigadores del Colegio de Veracruz, ocurrida este pasado miércoles, y bueno, pues se adelantaba que ya había presentado su renuncia el rector de este instituto, Eugenio Vázquez. Bueno, pues este día ofreció una conferencia de prensa y dijo que no, que se queda y que lo respaldará la Secretaría de Educación de Veracruz. A pesar de los fuertes rumores que apuntaban a la renuncia de Eugenio Vázquez Muñoz a la rectoría del Colegio de Veracruz, este jueves el funcionario rechazó su dimisión. En entrevista aseveró que no ha presentado su renuncia y que el diálogo que se mantiene con el secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, es solamente para atender el tema de los adeudos salariales que se tienen con los trabajadores. ¿Puedo decir algo? Porque no, lo que nosotros sabemos es que es una situación muy complicada financieramente hablando. Los despidos por todos lados dan cuenta de ello. Y en el Colegio de Veracruz estamos impacientes por el pago. Vivimos situación de complicaciones familiares, personales, financieras, derivado de la situación financiera, y estamos en espera de que paguen en los próximos días. Debo decirles que desde hace más de 5 años
que el Colegio de Veracruz es autogestivo en su gasto corriente, ¿no? Cobramos por algunos de los programas que ofrecemos, algunos son prácticamente gratuitos, pero otros sí se pagan. Y a partir de ahí y de los proyectos que realiza el Colegio de Veracruz, es autogestivo en su gasto corriente, ¿no? Agua, luz, teléfono, viáticos, los pocos que hay, todo lo que es gasto corriente lo genera el Colegio de Veracruz. Informó Yadira Paredes. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de Eugenio Vázquez. También le adelanto que integrantes del Movimiento Magisterial Veracruzano, en voz de Daniel Hernández, el vocero de este organismo, adelantan que va a haber una manifestación en protesta por algunos temas que tienen que ver con la reforma educativa. El día 9 de febrero, a nivel nacional con la CENTE, estaremos llevando una mega marcha desde el Ángel de la Independencia al Congreso de la Unión a entregar una iniciativa ciudadana, la cual consta de reformar el artículo 3 y el 73 constitucional. El 3 nos habla, en esta nueva reforma que han implementado, en la reforma estructural de Enrique Peña Nieto, implementa que la educación debe ser laica y obligatoria, pero le quitan lo gratuito. O sea, el Estado mexicano está deslindando su responsabilidad como para brindar esa educación a toda la ciudadanía y está dejando que entre la iniciativa privada. ¿De qué manera? Quieren privatizar la educación. Lo dijimos en 2013 con la reforma energética, que querían privatizar, y hoy vemos las consecuencias. De esta misma manera, están fijando postura con la reforma educativa y quieren privatizarla. Nosotros, en esta iniciativa que estamos llevando al Congreso de la Unión y que también se ve con buenos ojos de las diferentes partes legislativas, es que se le devuelva la gratuidad a la educación. Y 73 nos habla de la autogestión. Los padres de familia ahora serán los encargados de proveer a la necesidad de la escuela. Si una escuela tiene necesidad de infraestructura, de baños, de material didáctico, tienen que proveerlo los padres, porque ya está plasmado en la Constitución. En contacto. Pasamos a hablar de temas relacionados al turismo. El subdirector de Fomento Turístico de Jalapa, William Velasco Martínez, indicó que se está planeando una estrategia para atraer más turismo en los próximos meses a la capital. Ayer estuvimos en pláticas por la tarde-noche con gente que en algún momento tuvo injerencia con el Junio Musical, y bueno, pues la intención es de que busquemos mecanismos que puedan desarrollarse de manera conjunta para poder fortalecer el Festival de las Flores, la fiesta de San Rafael, Guízar y Valencia, y por qué no empezar a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el posible regreso de un festival similar al que duró 15 años denominado Junio Music. Estas iniciativas obviamente son acciones que fortalecen y desarrollan no solamente el turismo, la economía. Ahora que la situación está un poco complicada para los empresarios, bueno, tenemos que buscar mecanismos que detonen la actividad en el centro de la ciudad y obviamente en algunos otros foros, ¿no? Y sobre todo que sean actividades gratuitas, que obviamente tengan acceso a todos los públicos. Bueno, pues yo considero que este proyecto de porcentajes, más allá de planificar un porcentaje en estos momentos en términos de numéricos, yo te podría decir que el objetivo más claro es que el turista no se hospede solamente una noche. Buscamos que el incremento de la ocupación noche a dos. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? El turista llega a Jalapa, va al Museo de Antropología, va a la Orquesta Sinfónica, recorre el centro de la ciudad con algún guía, etcétera, pero al otro día va a algún otro sitio cercano, que puede ser la playa, ¿no? Tenemos cerca también la playa. Pero con este objetivo de poder integrar 3 municipios de la región, que entre cada uno estamos a 15 minutos, pues obviamente buscamos que exista un buen pretexto para quedarse una noche más. En contacto. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Jalapa, Marco Suárez Domínguez, habla de que con la llegada también de los festejos estos del Día del Amor y la Amistad hacia el 14 de febrero, pues espera se recupere o haya un repunte, sobre todo en la actividad económica. Ahorita la ocupación hotelera pues sí la hemos visto baja, la hemos estado trabajando en un 30, en un 35%, y pues bueno, estamos esperanzados a que este mes que viene, que es un mes que siempre llama la atención, para que los moteles tengan un poquito de mayor dinamismo, esté repuntando en un 60, en un 65%. Pues mira, yo creo que el amor siempre es una cosa aparte, ¿no? O sea, siempre habrá crisis, podrá haber a lo mejor a lo mejor no tengamos el dinero en el bolsillo para comprar alguna situación física, pero bueno, pues siempre el amor se ha manifestado en nuestros negocios, gracias a Dios, ¿no? En contacto. Bueno, Reinaldo Quirarte es empresario también jalapeño del ramo, habla de que pues muchos de los empresarios se encuentran a punto de la quiebra, urge, dice, un programa de reactivación para la zona.
Bueno, yo soy expresidente de la Asociación de Hoteles, ya no soy presidente. No puedo hablar como presidente, pero viendo la situación tan terrible en la que estamos, se perdieron, para que tengas una idea, 3 de cada 10 empleos del sector turístico. El sector restaurantero debe andar por las mismas. El sector de servicios, contadores, arquitectos, médicos, han tenido una gran baja en su chamba, en su trabajo, ¿no? Estamos al borde en Jalapa, de la quiebra económica total. No hay flujo económico en la calle. Entonces, yo lanzo la voz a todas las cámaras y organismos empresariales, a Asociación de Hoteles, por supuesto, a Canirac, a Canacintra, para hacer un pacto en donde hagamos descuentos importantes, descuentos del 20% a todos los trabajadores de gobierno, estatales, municipales y federales. Espero que algún servidor público de alto rango me agarre la idea y verdaderamente hagamos consumo local en Jalapa. Que si vas a una zapatería, que si vas a una taquería, que si vas a un motel y eres un empleado de gobierno, que ahorita ya quedan pocos además, puedas gastar con un buen descuento. Tratar de revivir la economía jalapeña. Esto es una de las ideas. Y la otra, a través de este pacto generemos que los empresarios pymes y pymes, que son en Jalapa la mayoría, son empresarios que dan 2, 3, hasta 5 empleos, hagamos un pacto por no subir nuestras tarifas, nuestros costos, nuestro mano de lo que cobramos por dar un servicio. Ya sé que está el gasolinazo, ya sé que viene el gasolinazo de febrero, creo que ya lo suspendieron, pero están en eso. En general ha habido un incremento en todos los servicios. En contacto. Y bueno, el Carnaval de Veracruz está próximo a celebrarse. Hacia finales del mes de febrero comenzarán esta importante fiesta, la más importante, dicen algunos, del estado de Veracruz. Y bueno, su presidente, el presidente del Comité del Carnaval en Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, el famoso Pollo Pérez Fraga, adelanta que pues en la quema del mal humor no van a meter a ningún político, qué lástima. No estamos permitiendo que se politice el carnaval en ningún sentido. Yo en lo personal no soy, me han criticado por lo de Duarte, de que se queme a Duarte, pero yo en lo personal no soy. Va a ser una sorpresa, pero no va a ser ningún político. Lo que sí les puedo adelantar es que yo no soy partidario que en una fiesta popular. No queremos quemar políticos, porque el hecho de politizar el carnaval con esta quema, entonces va a ser que en el 2018, si gana Morena, van a querer quemar al licenciado Yunes, y al rato van a querer quemar al de Morena, y al rato al del PRI. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar, se va a politizar. Nunca se ha hecho de esa manera. Y bueno, vamos a con políticos locales. Entonces, pues esto, obvio, que si queman a un partido y luego la administración es de otra, pues se va a vengar y van a quemar al más representativo de ese partido. Entonces, bueno, el carnaval es del pueblo, el carnaval es para reír, para divertirse, no para cobrar venganzas ni rencillas políticas. Y bueno, pues esta va a ser decisión pues del alcalde Ramón Po. Pero yo les doy mi opinión personal. Únicamente no me gustaría que se quemaran políticos, porque va a ser cuento de nunca acabar. En contacto. Estás en contacto. Vamos a corte con publicidad. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En contacto.
En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico, 269 pesos al mes, con 90 canales. Paquete mini básico, 199 pesos al mes, con 50 canales. Incluye instalación en dos televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet. Ilimitado. Informes, 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión. Publicidad. Deportes. Con Fernando Hernández. Te cae. Seguimos, ¿cómo se llaman? Los Vela, ¿verdad? ¿Qué te dieron? Ah, mira, me perdí, perdón. Sí soy yo, ¿verdad? Sí soy yo. Ah, sí, mira, ahí estoy, ya me vi. Ya me vi mi Toño de Jesús. Buena tarde, bienvenidos a todos a la parte cara, la parte importante, la parte que vende de este espacio noticioso completamente en vivo, porque así soy. On live, mi Toño, on live. Oye, ¿cómo? Los Vela, ¿verdad? ¿Qué te dieron? ¿Payola o qué para...? ¿Te dieron algo? Sí, se ve. No, aquí es payola porque es la rola. Chayo es en otros lados. Aquí contigo sería payola. Bueno, déjame saludo en la línea telefónica al primer comandante Roberto Salas León, comandante en el estado de Veracruz del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. ¿Cómo está, comandante? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Aquí saludando su auditorio, ¿verdad? Y agradeciendo a Bannoticias ese gran apoyo y respaldo que siempre nos da. Hombre, estamos a la orden. Oiga, pues tiene evento ese fin de semana, ¿va? Con el Penta. Así es, vienen jóvenes de 36 ayuntamientos, 36 municipios de nuestro estado de Veracruz, vienen a presentar su examen de ascenso al grado inmediato superior. ¿A qué me refiero? Al grado pues de cabos, de sargentos, oficiales. Y pues déjame decirte que estos muchachos son los que más destacan en cada municipio en promedios, en comportamiento familiar, atención a la población, y es ahí cuando nosotros los premiamos. Va a ser un evento muy importante. ¿Y en qué consiste la evaluación, comandante? Pues sí, se evalúa en sus promedios académicos, se evalúa en el comportamiento familiar, asimismo en la participación de hacer labor social. Ya ve que hoy en día hace mucha falta que los jóvenes aprendan a hacer la labor social, pues para que comiencen a valorar lo que tienen en casa, sus familiares y todo. Por decirlo, cuando pasan desastres naturales, pues ellos mismos se dan cuenta, ¿verdad? Lo que necesita en ese momento la población, el llanto de mucha gente, y los jóvenes van aprendiendo que hay que valorar mucho a la familia, porque cuando algo así pasa, pues definitivamente es difícil de entenderlo, ¿no? ¿No? ¿Y la parte física también va a ser valorada, comandante? Claro que sí, en el Estadio Jalapeño, agradeciendo a las autoridades de educación física, en este caso también al alcalde de Jalapa, que nos da todas las facilidades, nos van a prestar para la clausura al IMAC, vamos a hacer ahí el domingo a las 3 de la tarde la entrega de reconocimientos. Y pues bueno, se evalúan ellos en lo que es el ámbito deportivo, va a ser en el Estadio Jalapeño, en el ámbito militarizado, lo que son las marchas de orden cerrado, evolucionar, las prácticas que se llevan a cabo en tiros deportivos en algunos. Se va a llevar algo muy importante, que es la oratoria, la declamación, la poesía, y se va a aplicar un examen de 150 preguntas para cada elemento de las tres clases. ¿Y en la parte física de lo que van a hacer en el estadio, qué es, carrera? Es atletismo. Es un poco diverso, acondicionamiento físico, de fuerza, de agilidad,
y pues eso es lo que van a desarrollar ellos. Así mismo vamos a ver qué tiempo traen para correr los 400 metros, qué tiempo traen para hacer los 5 kilómetros. Pues ya ve que últimamente hemos destacado mucho en el atletismo. Oiga, sí, pasado en la City Run, las chavitas, ¿no? Fueron las que quedaron ahí segunda, tercera, y el varón creo que ganó. Los varones quedaron en el 1, 2, 3. A nosotros nos dio mucho gusto en la City Run Jalapa. En las 6 y medio, ¿verdad? Así es. Corrieron y quedaron el 1, 2, 3. En la rama femenil quedaron en el 2, 3. Pero para nosotros, pues eso nos da mucho gusto, ya que la verdad tuvieron como 500 competidores y pues que el pentatlón destaque, pues valoramos mucho. ¿Por qué? Porque los jóvenes todos son voluntarios. ¿Por qué? Porque el joven aquí pues lucha por representar a su institución, a su ciudad, y eso es lo que a nosotros nos enaltece, que corre él, por así, por gusto. Oiga, y también, pues eso le sirve, ¿no?, para la competencia nacional que tienen año con año. Sí, así es. Este finales de julio vamos a estar en el estado de Guerrero, vamos a estar en Acapulco. Te invitamos a todo el auditorio. Gracias. Que quiera ir a ver a los Pentas Veracruz. Vamos cerca de 300 competidores, vamos a competir en todas las pruebas a nivel nacional. Y pues déjame decirte que el año pasado, en lo que fue Morelia, Michoacán, el pentatlón Veracruz quedó en segundo lugar en la tabla general, y eso nos dio mucho gusto, porque ya ves que casi no hemos destacado como veracruzanos en varias actividades deportivas a nivel nacional e internacional. Y pues bueno, el pentatlón, ¿verdad?, con esa voluntad que lo caracteriza, coloca a todos sus competidores en segundo lugar en la tabla general a nivel nacional. Fuimos superados por Coahuila por escasos 14 puntos, y eso nos dio mucho gusto. Y ahorita en Guerrero, pues vamos buscando el primer lugar, que yo creo que sí se nos va a dar, y vamos a traer la Copa Pentatlón para acá, para el estado de Veracruz, y sobre todo en este cuartel estatal que es Jalapa. ¿Dónde les toca? En Guerrero, ¿verdad? En Guerrero va a estar en Acapulco. En mero Acapulco. Allá va a estar la convención, así es. Bueno, oiga, comandante, ¿y cómo se están preparando? Digo, ya estamos en la recta final de la entrevista. ¿Cómo se están preparando los jóvenes? Ahorita todos están preparando muy bien. En lo que es la natación, en el taekwondo, en lo que es la lucha, en lo que es el atletismo, pues ya lo hablábamos hace un momento. En lo que es la oratoria y declamación, pues déjame decirte que el año pasado ellos quedaron en primeros lugares. Todo lo que llevamos de lo que es orden cerrado, de bandas de guerra, de escoltas, de varias categorías, en la rama femenil y varonil, pues a nosotros nos damos cuenta ahorita de que la preparación del muchacho ya está al 100%. Solamente estamos en espera del tiempo y prácticamente ya estamos listos para salir. Y que déjame decirte que el señor gobernador giró instrucciones para que tengamos el apoyo del transporte para irnos a esa ciudad a competir. Perfecto, pues comandante Roberto Salas León, del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Oye, también le agradecemos que en el pasado noviembre, ahí la gente del Penta nos ayudó con el dispositivo de seguridad que tuvimos en el aniversario de En Contacto Deportivo. Les agradecemos también el apoyo para con nosotros. Pues Fernando, a ustedes y a los que podemos servir, ¿verdad? Está el pentatlón, pueden contar con el pentatlón. Hay varias escuelas, por mencionar algunas, como La Bosa, que la pintamos completamente. La primaria Díaz Mirón, que nos facilita ahí hacer prácticas de natación. Pues nosotros también intercambiamos en lo que podemos hacer, pintarla, arreglarla. Y muchas instituciones, la Quinta de las Rosas, el DIF municipal, estatal, se les da de comer a las personas que están en los hospitales fuera esperando a sus pacientes. Tratamos de que los jóvenes agarren esos valores, esas costumbres que se han ido perdiendo en la juventud en todo nuestro país. Ya ves ahorita que hubo tanto relajo ahí de que varias familiares e hijos pues agarraban ahí lo que no era de ellos de los centros comerciales, según por lo de gasolina. Y pues para nosotros pues esos no son valores, ¿no? Simplemente hay que tratar de que los jóvenes hagan cosas buenas, pues para que el día de mañana le demos mejores mexicanos a este país que tanto lo necesita. Y pues mucha gente dice, queremos un mejor país para este pueblo, y yo digo que debemos de darle mejores hijos a este país que tanto lo necesita. Gracias, comandante, le mandamos un abrazo, buena tarde. A usted, Fernando, muchas gracias. Ahí están los ganadores del Premio Estatal del Deporte hace un par de años por la promoción que hacen justamente al deporte. Oye, el maestro Reynoso ajustó las piezas ayer, mi Toñito. Hoy lo harán nuevamente, pues pensando en el duelo contra Chiapas. Mañana vamos a escuchar lo que dice el técnico chileno. Invitar a la gente, o sea, en este tema de la porcentual y lo que nosotros queremos clasificar,
Que la afición se dé cuenta que en este momento necesitamos más que nunca de ello. Entonces queremos que la gente nos apoye primero para lograr que el equipo se quede en primera, no confiarnos y pelear la clasificación. Es un partido de fútbol donde tenemos que salir a dar todo, como en todos los partidos que hemos trabajado hasta el día de hoy. Hemos perdido 2 puntos, entonces tenemos que recuperar los puntos en casa. Hay que tener personalidad para vivir en estas circunstancias. No es fácil estar con el tema del porcentaje. Si nosotros le ganamos a Jaguar y lo metemos de lleno otra vez al tema este de la porcentual, así como está metido Querétaro ahora, que está a muy pocos puntos, Puebla, Morelia. Entonces ya somos varios y nosotros queremos respirar tranquilo semana a semana ganando aquí en casa. Somos poco contundentes, o sea, finalizar lo que generamos. Bueno, también los Tiburones Rojos de la Sub-17 intentarán ganarle a los Jaguares chiapanecos, habló el joven jugador José Flores. José Francisco Flores Sánchez, volante por izquierda. Pues la verdad nos hemos preparado muy fuerte para cada rival, así que esperamos un buen resultado esta semana. Pues la verdad el profe siempre nos exige cada entrenamiento, por eso creo que están los buenos resultados. Sí, siempre es importante sacar los puntos en casa. No, pues yo me siento al 100. Bueno, ya nos vamos, Batonito. Ya nos vamos, gracias a todos por el favor de su atención. A las 18 horas, 6 de la tarde, tenemos una cita para cerrar esta jornada periodística de jueves. Y el Rorro cumpliendo años. Los astros se alinean, Toñito de Jesús, para pasarla bien este jueves. Pero no sin antes recordarle la cita que tenemos a las 6 de la tarde a través de Digital 96.9 con Leti Silva. Y bueno, todo el equipo de Abán Noticias le deseamos a usted, todos, el de allá, el de allá, el de allá. Allá atrás que está Toño, le aviento también los caracoles a Toño. Y a todos los que están atrás del cristal. Buena tarde, en nombre del titular de ese espacio, Luis Ramírez Vaqueiro. Soy Fernando Hernández, deseándole buena tarde. Excelente comidita. Vámonos a comer, mi Toño. Te tocan las enfricoladas. Buena tarde. Bye, bye.